Queridos hermanos, bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los que hoy nos ven en la Lección Divina. Gracias por esta oportunidad y porque hoy inicia para nosotros los cristianos católicos una semana muy especial. Una semana cargada de signos, pero lo más hermoso que es la semana mayor, la semana de la fe. Llevamos 2 años sin poder sentir esa fuerza, sin sentir su presencia en los templos. Y es momento de volver. Hoy, con el Domingo de Ramos, los invito a que vengan al Señor de la Misericordia, vayan a Monticello, vayan a todas las parroquias. Vamos a volver a sentir esa fuerza del Señor, recibiéndolo como el Rey de nuestra vida, como aquel que entra triunfante a Jerusalén. Por eso, hermanos, hoy, domingo 10 de abril, que comienza esta Semana Santa, con toda la alegría, con toda la fuerza, con toda la ilusión, a proclamar Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy, Domingo de Ramos, yo les quiero hacer una invitación, no palma de cera. Por favor, vamos a conseguir una ramita, una banderita, y vamos a llevarlas a nuestras parroquias, a nuestras iglesias, vamos a ir a la procesión, vamos a levantarlas en la Eucaristía. Hermanos, que se sienta ese gozo que reconcilia y que sana. Y hoy los invito a que tomemos el Evangelio de Lucas. Voy a leer el texto que se hace en la procesión, que es el texto más significativo. En la Eucaristía van a leer la pasión según San Lucas, pero yo quiero que tomemos el texto para entrar de lleno a esta Semana Mayor. Este texto lo tomamos del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: «Vayan a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontrarán un burrito atado que nadie ha montado nunca, desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán así: el Señor lo necesita». Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el burrito, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatan el burrito?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo les dijo: «Les digo que si estos callan, gritan las piedras». Palabra del Señor. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor. Hay algo muy lindo, hermanos, comenzando la Semana Santa, y es: queremos sentir otra vez la alegría, pero por favor no perdamos de vista la responsabilidad, el tapabocas, los protocolos, que aunque queremos sentir esa fuerza del Señor, también es necesario seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Vamos a vivir esta Semana Santa con mucha fe, con mucho amor, con muchos anhelos en el corazón, pero también con mucha responsabilidad, pensando en la naturaleza, pensando en mi familia, en mi comunidad, en las personas que amo y me aman. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, y por eso Jesús entra triunfante a Jerusalén, donde la alegría, donde la fiesta de sentir al Señor, que es el que entra triunfante. Es contradictorio porque, como les decía, este texto del burrito es muy lindo, y el que vamos a escuchar en la Eucaristía, que es la pasión, es el contraste, pasar de la alegría a la tristeza. Pero es una tristeza corta porque sabemos que viene algo muy grande, que viene la resurrección. Y hoy, hermanos, es tiempo de alabar, de bendecir. No podemos quedarnos callados.
Tenemos que alabar al Señor, como dice la parte final del Evangelio. Que griten las piedras, hermanos, que se alegre todo el mundo hoy. Porque la fe, hermanos, hace posible ese milagro que hay en el corazón. El Domingo de Ramos es esa entrada triunfal. Es Jesús con sus discípulos. Un Jesús que aunque lo proclaman rey, Él mantiene la humildad, Él mantiene la sencillez, Él mantiene el silencio interior. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos buscar en Jesús. Que nos enseñe primero a ser obedientes, como dice el texto. Jesús le dice a los discípulos, vayan a hacer esto. Vayan, encontrarán un burrito, desátenlo y tráiganlo. Si les preguntan, van a responder esto. Hermanos, Jesús siempre nos va a dar indicaciones para vivir. Cómo vivir en el amor, cómo vivir en el perdón, cómo vivir en la esperanza. Cómo sentir esa alegría y ese gozo de verdad desbordando en nuestro corazón cuando nos sentimos amados, cuando amamos a los demás, cuando nos damos la oportunidad de crecer, de alimentar la fe, cuando nos damos la oportunidad de ser verdaderos hermanos en el amor. Por eso hoy Jesús necesita de nosotros y nosotros mucho más de Jesús. Abrámosle el corazón, abramos la vida, abramos nuestros hogares, abramos nuestros sitios de trabajo, abramos en familia las puertas para que Jesús hoy entre triunfante al Jerusalén de tu corazón, al Jerusalén de tu casa, al Jerusalén de tus hermanos, de tus amigos, de tus padres, y que sea Él allí puesto en el corazón, en la mirada y en la vida, el Rey de la vida. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Hoy es un día, hermanos, como les decía, con esas palmitas hoy, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Hermanos, sintámonos bendecidos porque hoy Jesús viene a nuestro encuentro. Y porque nosotros en las procesiones, en las Eucaristías, en los momentos que vamos a vivir hoy de fe, bendiciendo los ramos, bendiciendo las banderitas, bendiciendo la familia, los niños, podamos sentir que hoy, como en ese encuentro con Jesús, hay alegría, gloria en las alturas. Hermanos, hoy es el momento de glorificarnos. Hoy es el momento, con debido respeto también, con el debido silencio interior, porque no ha terminado la cuaresma. La cuaresma terminará el Jueves Santo. Todavía estamos en un tiempo de cuaresma, pero hoy se rompe un poquito ese silencio para que Jesús llegue a nosotros. Para que Jesús venga como Rey, para que Jesús entienda que nosotros en Él vemos la salvación. Hermanos, como les dije hace un momento, abre tu corazón para que salga el odio, para que salga de tu vida el pesimismo, el negativismo, la tristeza. Abre tu corazón para que entre el amor, para que entren bendiciones a tu familia y en tu hogar. Si tú estás en una cárcel, si tú estás en una clínica, si tú estás en soledad, en un asilo, donde te encuentres, allí ábrele el corazón a Jesús. Dile a Él, ven a reinar en mi vida, ven a ser el Rey de mi corazón, ven a gobernar mis pensamientos, mis acciones, mis gestos. Ven, Señor, a iluminar todo aquello que se ha vuelto oscuridad. Señor, yo quiero que esta Semana Santa, que hoy inicia, la viva en oración, la viva en silencio y la viva con un deseo profundo de morir al hombre viejo y a resucitar
ser una nueva persona, un mejor papá, una mejor mamá, un excelente hijo, una excelente hija, como esposo, como esposa, como amigo, como hermano. Que esta Semana Santa nos sirva a todos, hermanos, para comenzar de nuevo una nueva vida. Una vida que el Señor nos quiere regalar con una mirada transfigurada, un corazón tocado y una vida entera para servir, para ayudar y para dar más. Por eso, hermanos, hoy que Jesús llega triunfante a Jerusalén, hoy que Jesús lo recibimos y lo aclamamos nuestro Rey, ese Rey del universo, Rey del amor, Rey de la verdad, sea nuestro mayor signo y sea nuestra mayor esperanza. Yo te voy a invitar en este momento para que cierres tus ojos. Comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero que no sea una Semana Santa más. De verdad, vamos a pedirle a Jesús hoy que entre en nuestra vida. Señor, entra triunfante a hacer lo que mejor sabes hacer en mí. Transformarme, que yo pueda reflejar tu mirada, tus palabras, tus gestos, que como familia hoy nos unamos, vayamos al encuentro de la alegría de saber que tú eres quien triunfa, porque el amor siempre vence, el amor renace, el amor renueva la vida. Señor, hoy dispongo mi vida y mi corazón, elevo mis palmas, elevo mis manos a ti y me glorifico en tu presencia. Para que glorifiques nuestra vida, nuestros hogares, para que hoy, Señor, hagas tu obra de amor en tantas personas que lo necesitan. Bendícenos, gracias por ser el número uno en mi corazón, el número uno en nuestra vida, y quédate para siempre con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, invitación, vas a ir a tu parroquia. Yo los espero aquí a las 11 para que hagamos esa procesión. Vayan a Monticello, vayan donde Carlos, vayan donde Pedro, vayan a las parroquias. Hermanos, nos está haciendo falta esa Semana Santa. Y vamos a ir, por favor, no con palmas de cera, con palmitas, con maticas, con banderas, con globos. Hermanos, pero que se sienta la fe, que se sienta ese entusiasmo de querer de verdad vivir en oración y en amor estos signos. Por eso, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Que hoy tengamos un maravilloso día y una hermosa Semana Santa. Dios los bendiga.